¿Francisca? 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 ¿Francisca, qué pasa? ¡Francisca! ¡No me toques! ¿Qué pasó? ¿Qué se me tocó? Daniela tiene la culpa de todo. Tú le crees a ella porque... porque es bonita, pero eso requiere... Yo lo entiendo porque tenía que aparecer. Tú estabas enamorada de mí, ¿cierto, mi amor? Tú querías a mí. Y él vino... vino a destruirme. ¿Por qué? Porque me odia. Yo sé que me odia. ¡Ella me odia! ¡Me odia! ¡Ella me odia! Mi amor está cayendo profundo en esta noche, te siento tan extraña. Estoy desfalleciendo, buscando en tu universo alguna contraseña. Déjame mostrarte un mundo distinto, la vida secreta. Solo veo inocencia cuando miro tus ojos. Solo veo inocencia cuando miro tus ojos. Tan frágil como un niño, ocultas tu belleza a un mundo devastado. Rodeada de codicia, solo es cuestión de tiempo que olvides tu pasado. Déjame mostrarte un mundo distinto, la vida secreta. Solo veo inocencia cuando miro tu... Me fue súper bien, mamá. Mañana tengo que ir a hacer unas fotos en exteriores. Gracias, mi amor. Ay, quien como tú, que estás en ese trabajo que no tienes nada que hacer. Como yo, que estoy todo el rato para arriba, para abajo, llevando papeles, trayendo papeles, contestando un teléfono, contestando el otro. Espantoso. Y lo peor de todo es que mañana me tengo que volver a levantar a las 7 de la mañana. ¡Qué horror! Bueno, pero te vas a acostumbrar de a poquito. ¿Tú estás loca? Yo no me pienso acostumbrar a eso. Esto es transitorio. Es nada más que para ayudar a Sergio. Igual que tú. Oye, lo mío no es transitorio, mamá. ¿Cómo que no? ¿Y cuando vuelvas con Luciano? Ay, mamá, yo no voy a volver con Luciano. Además, él se va a casar. Entonces era cierto. Sí,
Claro que es cierto. La Francisca está esperando guagua. Te juro que me acuerdo como si fuera hoy cuando Sergio me dijo que esta clase de muchachos buscaba niñitas como tú para reírse. Oye, pero no se rió de mí. Lo que sí me hizo sufrir mucho y eso no se lo voy a perdonar nunca. Mire, mi amor, tú vas a encontrar un tipo fantástico, regio, inteligente, estupendo. Alguien que valga la pena y vas a ser feliz, ¿ya? Ay, mamá, ¿y para qué? Si estoy súper bien como estoy, tengo un trabajo excelente y no tengo a nadie que darle explicaciones. ¿Para qué? Lidia, disculpa por no llamarte antes. ¿Ah? En mi trabajo. Bueno, tuve algunos problemas. Nada de importancia. ¿Ah? Pero claro que quiero casarme contigo. ¿Por qué me lo preguntas? Porque para casarnos tenemos que hacer un esfuerzo, mi amor. Eso usted lo sabe, ¿cierto? Ya, pues. Por eso es que yo le digo que vaya usted a hablar con el señor Rivarosa. Así, es un plomo, parece, pero... Bueno, ¿qué importa? Sí, al fin y al cabo vamos a hacer un buen negocio, ¿no? Pepe, ¿sabes qué? Yo prefiero que hablemos esto personalmente. Tú no te puedes venir para acá ahora. Ah, bueno. Ah, sí, mañana, perfecto. ¿Ya? ¿A las 12? Sí, sí, sé dónde queda. Bueno, mi amor, ya que descanse usted también. Un besito. Chao. Besitos, besitos. Estoy muy ofendida con don Pepe, señora Lidia. Ay. Que él no piense que yo lo voy a volver a invitar muy luego a almorzar, ¿eh? Porque no se lo merece, ¿eh? Sí, sí. Pero ¿qué le costaba haber entrado a decir que no se podía quedar? Pero pues no se enoje con Pepe. Mire, en primer lugar, él no sabía que íbamos a almorzar aquí, acuérdese. Sí. Y en segundo lugar, estaba buscando un trabajo. Eso significa que se preocupa, significa que es un hombre responsable, pues, ¿eh? Sí, ¿eh? Mire, a los hombres hay que darles responsabilidades. Claro. Porque fíjese, Antonio, todavía no madura, oiga. Si yo parece que en vez de tener dos hijos tuviera tres. Mire, ¿sabe? No es que yo le quiera facilitar las cosas a Pepe, pero yo encuentro que la idea que yo tengo es estupenda y es una forma de hacerlo sentirse útil. ¿La del negocio con el señor Rivarosa? Pero claro, lógico. Y si lo tengo todo pensado, mire, Pepe va a hablar con el señor Rivarosa y yo le pago una buena comisión. Oh, me parece una excelente idea. Sí, estupenda, pues. Sí. ¿Ah? Una novedad. Esto sí que es una novedad. ¿Qué pasa, Marilyn? Esto es Mauricio. No, Mauricio y el Jotita y la Carmencita. ¿Qué, pues, Marilyn? Todos. Berry, berry, amigos. Mira, yo propongo una cosa. Mira, que los ojos de la Carmencita estén en la portada y en la contraportada. ¿Qué te parece, Carmencita? No, son feos. ¿Cómo que feo, Carmen? Nada que ver, son súper bonitos. A mí me encantan. Oye, Mauricio, párala un poquitito, ¿eh? Que tú seas el representante legal de la John Lennon Band no te da derecho a encontrar los ojos bonitos a mi hermana. Yo soy el único que le puede encontrar los ojos bonitos a mi hermana. Y tú, Carmen, por favor, córtala con la depresión, querido. Yo ya te dije que ibas a grabar el cassette con nosotros. ¿Para qué si soy un fracaso? ¿Sabes, Jota? Estaba pensando que podríamos contratar a un diseñador para que haga la portada del cassette, ¿te parece? Sí, pues, pero el mismo problema de siempre, la falta de recursos. No, pues, Jota, ahora nada que ver, pues. Ahora nosotros tenemos tres recitales planificados. Esperamos que nos paguen esos recitales y contratamos a esa persona. ¿De veras? Oye, tú tenías harta polenta y yo que te había mirado huevo. Ya, ya, ya. ¿Cuándo? Día, hora y lugar de los recitales. Bueno, el primer recital es el viernes en la noche en un colegio de mujeres. Eso, pues las pichillas tienen harta polenta musical. Así podés tocar tú, Carmencita, y nadie te va a mirar, ¿ya? No, yo no puedo tocar ningún recital porque soy un fracaso. Ay, Carmencita, corta con la cuestión del fracaso, ¿ya? Mira, mira, mira. Si el Marco tiene poca polenta, es problema de él. Y si el fotógrafo no te encontró tan lento, es problema de él también, por mis ojitos de cielo. Gracias, Jotita. ¿Ya? Yo sé que me querís subir el ánimo. Pero quiero ir a hablar con la Andrea para saber cómo está la guagua. Eso, de veras, habrá crecido la guaguita, ¿no? Vamos, 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 ya, vamos. Es que es precioso. Mira, mira qué belleza. Ay, no haga puchero, por favor. No. Es tan bello como cuando tú naciste, tesoro. Tiene los ojitos así. ¿Quién va a tirar la guaguita? No me diga que se lo va a llevar. Sí, es la hora ya. Chao, mi amor. Chao, dile un beso a su madre. Chao, mi amor. Es muy tranquilo. Se porta bien. No llora nada. Nada, se porta súper bien. ¿Mamá? Sí. ¿Viste Ignacio? Sí, está con Connie y Rafael ahí en la cafetería. ¿Hasta luego? Chao, gordo, gracias. Rafael, me contó que se va. ¿Cómo que se va? Se va a vivir a España. ¿A España?
Necesitaba que estuviéramos solos para decírtelo. No puedo creer que justo ahora te desaparezcas. Te necesito, papá. No, Ignacio. Tú acabas de formar tu propia familia. Yo necesito rehacer la mía. A lo mejor este es el momento. Estoy enamorado, hijo. ¿Por qué te pones así? Porque no puedo creer que seas tan egoísta. Acabo de tener un hijo, papá. Y tú sales corriendo. No. Estoy haciendo algo que tú una vez me dijiste. Atina con tu vida, ¿te acuerdas? Nacho, yo aparte de ser tu papá, también soy un hombre. Tengo vida propia, hijo. Nunca he tenido ninguna duda de eso. Trata de entenderme, entonces. ¿Y por qué esperaste tanto tiempo para decirlo? Esa decisión la tomé ahora último. Cuando me di cuenta que Macarena ya no estaba conmigo y que yo la necesitaba. Bueno, ¿y estás seguro de lo que vas a hacer? ¿Vas a dejar tu trabajo, todo? Hijo, el trabajo es un medio para hacer la vida. No es la vida misma. Sí, supongo que sí, ¿no? Te voy a extrañar. ¿Qué estás haciendo? Ordenando un poquitito, pues. ¿Por qué no te acuestas? Así te vas a sentir mejor. Necesitas descansar ahora. Yo no sé qué me pasó. Me siento súper mal, en serio. No sé qué fue lo que me pasó. Ya, olvídate, si yo soy el culpable. ¿Por qué dices eso? Porque tú estás enrabiada, porque, no sé, le echas la culpa a la Daniela y la Daniela no tiene absolutamente nada que ver en este cuento, nada que ver. Soy yo el culpable, ¿está claro? No, tú no eres culpable de nada. Yo te quiero y tú me quieres a mí. ¿Cierto que me quieres? Ya, trata de descansar ahora. Descansa, güey. Sí. Recuéstate. Mañana vamos a ir al médico. No. Yo... Ay, Luciano, me da tanta vergüenza todo lo que pasó, pero yo no quiero ir al médico. Yo no quiero que tú me trates como si yo fuera una niña chica, por favor. No te trato como si fuera una niña chica. Tú no puedes alterarte de esta forma, no puedes. Es pésimo para tu embarazo. Ay, sí, 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 ya. Bueno, yo voy al médico, pero voy sola, ¿no? Necesito que me acompañes. Tú tienes mucho trabajo, muchas cosas que hacer y además yo sé lo que el médico me va a decir, que tengo que estar tranquila y descansar. Y lo único que necesito para estar tranquila es que estemos juntos. Trata de dormir ahora. Luciano está muy mal. Me duele verlo así. ¿Cómo? ¿No has hablado con él? ¿No le has dicho que puede volver acá si quiere? Honestamente, yo no sé quién le hace más daño a mi hijo. Si Fernanda o Francisca. ¿Tú sabes que a Fernanda se le ocurrió traer a Solange? ¿A Solange? No. No, no creo que se atreva a volver. Yo también pienso lo mismo, pero a lo mejor los dos estamos equivocados. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo te sientes, Humberto? Complicado. Yo no puedo ver a Livia. Me ando escondiendo la gente del colegio. Y esto no lo soporto más. Creo que tendré que decirle toda la verdad. Bueno, pero lo más importante ya se lo dijiste. Yo no sé si es lo más importante para Livia. Ella ha sido tan honesta conmigo. Pero tú también has sido honesto con ella, ¿no? No mucho. Oye, ¿tú sigues saliendo con Regina? ¿Sabes? Me cuesta realmente. No sé, me siento como un niño con ella. Si me vieras, hago puras estupideces. Bueno, pero no creas que son tus hijos los únicos que traen problemas. Acabo de tener una tremenda discusión con Pablo sobre Regina. ¿Con
Pablo. Con Pablo, si lo hubieras escuchado, hablaba de Regina como si, no sé, como si fuera su peor enemiga. Pablo realmente es un imbécil. No sé qué interés puede tener en ayudar a Luciano, la verdad. Y por si fuera poco, me amenazó con su papá. Imagínate. No me digas que te van a echar a perder tu nueva conquista. No, nada de eso. Yo no creo que Américo crea ningún chisme de parte de mí. Aunque venga de su querido hijito. ¿En serio? Entonces el hombre está realmente enamorado, Regina. Ay, lástima que sea Américo, la verdad. Hace mucho tiempo que un hombre no tiene interés en mí. ¿Y yo? ¿Se puede saber qué diablo soy? Tú no tienes interés en mí, amorcito. Nosotros estamos juntos por conveniencia. Y eso yo nunca lo voy a olvidar. Los negocios son negocios. ¿Quieres decir que eso soy yo para ti, Regina? ¿Un negocio? Ay, no discutamos, Rodrigo, ya. No. Si nadie está discutiendo. Lo único que quiero es saber qué papel juego yo en todo esto. Pero ahora parece que lo sé. Soy un negocio. No sé, yo pensé que estábamos juntos por... Porque estábamos terriblemente enamorados. No te hagas el gracioso ahora, ¿ya? Yo no soy estúpida. No. Parece que el estúpido soy yo. A ver, venga para acá, venga. Dime una cosita, sinceramente, ¿qué harías tú si yo no tuviera un solo peso? No sé, supongo que trabajaría. ¿Trabajaría? Ya. ¿En serio, Regina? ¿Y tú crees que todo lo que yo hago no es un trabajo? A mí deberían pagarme por el solo hecho de soportar a la loca de tu sobrina, Regina. Ay, ella no está loca. No, por supuesto, no está loca. Está solamente un poco desconectada de la realidad. ¿Te parece así un poco más elegante? Por favor. En todo caso, me alegra saber qué papel juego yo en todo esto. Así sea exactamente hasta dónde puedo comprometerme. ¿Tú? ¿Cuándo te has comprometido con algo, tú? ¿Y qué crees que he hecho yo todo este tiempo aquí? Ok, muy bien. Puede ser que todo esto haya comenzado como un negocio. Puede que sí. Pero a mí nadie me pagó por enamorarme de ti, Regina. En serio. Nadie lo hizo. Luciano. Something's wrong. Luciano. ¿Loco? Necesito hablar contigo. Yo no tengo nada que hablar contigo. Tú sabes que eso no es cierto. Mira, sabes que me parece que es muy tarde y no lo digo precisamente por la hora, sino porque ya ha pasado mucho tiempo y ya las cosas han cambiado mucho, Luciano. Además, tú no deberías estar acá, ni yo. Bueno, pero aquí estamos y eso significa mucho, ¿no? Oye, ¿de qué estás hablando?
Mira, es cierto que los sí, dos no podemos es cierto, estar muchas cosas ahora. Son ciertas. Ha pasado el tiempo y tú no tienes nada que ver conmigo. Sí, pero yo te amo en este momento y te amo y nunca he dejado de amarte y... Oye, Luciano, ¿estuviste tomando? ¿Te peleaste con la Francisca o acaso crees que yo soy una estúpida? ¿Eugenia? ¡Shh! ¡Sergio! Está Luciano afuera en la Mariana y la está conversando con él. Oye, pero qué feo lo que estás haciendo, espiando ahí. Tú tendrías que estar en la cama, por favor. Ya, pues Sergio, cállate. ¿Cómo sale la María Daniela en esa facha, por favor? ¡Qué vergüenza más grande! Bueno, déjalo. Pero ellos necesitan hablar. Sí, mi amor, ¿por qué no hablan aquí adentro? Bueno, que afuera debe ser más emocionante, ¿no? Ya, ven, ven, ven. Venga, ya, vamos a acostarnos. Acuérdate que mañana tienes que trabajar y vas a estar cansada, así que... Ay, Sergio, ya no te rías de mí, ¿eh? No, tú sabes perfectamente que yo no me puedo ir si la María Daniela está afuera. Bueno, entonces tenemos que irse, pero en la cama, porque yo no quiero verte mañana de mal genio, porque resulta que estás cansada, que te mandaron para acá, te mandaron para allá. Yo sé que tú sientes lo mismo que yo. Oye, tú sí te volviste completamente loco. ¿Acaso ya no sientes nada por mí? No, nada. O sí, la verdad es que siento lástima por ti. Me da pena que no te puedas tomar nada en serio. Te gusta jugar con la gente, ¿no es cierto? Claro, ahora debe ser el turno de la Francisca, ¿o me equivoco? No estoy jugando. Oye, Luciano, Atina, ya está embarazada. No podéis tomar esto así a la loca. Yo te juro que... Oye, yo no sé qué hacer. Por favor, no me jures más. Ya, lo nuestro se acabó hace mucho tiempo. Además, yo estoy enamorada de otra persona. Eso no puede ser cierto. Sí, es verdad. ¿Qué te esperás que no me enamorara? Estoy súper contenta como estoy ahora y ya no me interesa nada de tu vida. Entiende eso. Además, la Francisca te debe necesitar en este momento. Nada que esté acá. No pasa nada, yo lo único que quería conversar con la Daniela, nada más. Sí, eso es verdad, pero ya conversamos. ¿Pero por qué me hacen esto? No es justo. Si nadie te hace nada, vamos a la casa ahora. Pero Luciana, yo no puedo salir a buscarte cada vez que tú te desapareces. Lo siento, buenas noches. Daniela. Perdóname. Yo creo que a la Francisca le tienes que pedir perdón, no a mí. Me siento mal, llévame a la casa. ¿Tú te sientes mal en este momento? ¿Por qué quieres sentirte mal? ¿Por qué estás haciendo el papel de víctima? ¿Te encanta hacer el papel de víctima? Luciano, por eso te pasa eso. Yo no doy más, te juro que no doy más. No puedo. Necesito estar solo. No doy más. De verdad que siento mucho lo que pasó. Sé que para ti es ser súper difícil. No, siempre va a ser igual. Yo pensé que había cambiado, pero no. Siempre con otras mujeres. Yo ya no lo puedo soportar. ¿Y sale con otras mujeres? Sí, siempre lo he hecho, aunque promete que nunca más, pero no hay caso. Ay, que me siento tan mal. No sé si es que yo te puedo ayudar en algo, dime. No. No, gracias, no te preocupes. Daniela, no lo puedo creer. Ese Luciano es un fresco de lo peor. Sí, a mí me dio pena ver a la pobre Francisca, sí. Imagínate, debe ser terrible para ella. Bueno, pero él fue para proponerte algo. No sé, creo que no. Pero es bien desubicado. Fue a decirme que todavía me amaba. ¡Ah, no! Pero ese Luciano es último. Yo pensé que era yo la que tenía mala suerte, pero parece que tú no lo haces nada de mal. No, ya, las 8:00 que nuestro se fregó. Ay, ¿y ustedes, mises? ¿Por qué? Guay, espérate el último minuto para entrar al college. ¿Se trata de llegar a la hora o no, Juanito? No. Se trata de responsibility. Porque el día de tomorrow, cuando ustedes tengan que trabajar, salir y enfrentarse al mundo laboral, ¿con qué lo van a hacer? Con responsabilidad. Sí. Yo lo voy a hacer cuando tenga un trabajo. Cuando un verdadero fotógrafo me descubra y no me encuentre tan tiesa. Pero vaya, José Luis, si yo le pido colaboración, usted me la tiene que prestar. Pero señor Stay, yo ya colaboré lo suficiente. Además, ¿nos pagó o no nos pagó la otra vez? No, pues no nos pagó. Bueno, que quedó mal grabado el cassette, ¿cómo les iba a pagar? Oigan, además, estamos cerca del cincuentenario del colegio. Es la única posibilidad que me queda para cantarle un tema musical a la señorita Silvia Mendoza. ¿Mm? Bueno, ¿conversamos o lo anoto? ¿Sabe qué más? Anóteme. Pero va a tener que arreglárselas con Mauricio. ¿Mauricio? Sí, porque es nuestro representante legal. Yo ya no puedo estar ocupado de todo porque no me queda tiempo. Así que arréglárselas con Mauricio, ¿quiere?
¿Cuál es el problema? ¿Cuál? Sorry, Mr. Style, me enteré por casualidad de que usted estaba tuvo problemas con el cassette que grabó. Pero I remember que quedó muy bien, very, very good. Mal remember, pues. Quedó pésimamente mal grabado el cassette. Lo único que se escuchaba era su voz, felicitando a la alumna ex, Andrea Castelot, por su peinado. ¿Usted cree que le voy a arreglar así un cassette a la señorita Silvia Mendoza? ¿Cómo se le ocurre? Ni por nada, pues. Pero ¿what anota? Mauricio... ¿Q? Mauricio... ¿Q? Gracias. ¿Mauricio? Sí. ¿Qué pasa con los estudios? Ah, mire, estoy pensando dar el examen de grado de nuevo. ¿Ah, sí? Pero mire, no me preocupa tanto. ¿Sabes lo que...? Lo que pasa es que estoy tan contento con esto de ser el representante de la John Lennon Band. ¿Sí? Sí, como que le ha dado más color a mi vida, que estaba tan aburrida, además. Sí, pero tómalo como una entretención. No más, mijito, mira que eso de la John Lennon Band... No, momento, momento. ¿Qué iba a decir de la John Lennon Band, Zulemita? ¿Qué es lo que iba a decir? Te pillé, ¿ah? ¡Pero salen los diarios! ¿Sí? Ay, Antonio, un articulito de este porte hace como 4 meses. Y si tú no me hubieras mostrado, yo no lo habría visto jamás. Oye. Bueno, señora Zulema, pero esto es así. Si entrar al ambiente de la música cuesta mucho, y mantenerse es más difícil todavía. ¿Y sabes qué quiere que le diga una cosa? Yo siento que la John Lennon Band es muy buena banda. ¡Bravo! Sí. ¡Bravo! ¿Ves? Ahí tienes un hombre que sabe lo que habla. Mira, yo no sé, Antonio, pero lo único que yo veo este último tiempo es que el Jota se dedica solamente a la música. Dale con la música, dale con la música. Estamos a fin de año, Antonio. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo que va a hacer? Lo que tú dices. ¡Música! Pero... mira, si él quiere ser músico, que sea músico. A mí me basta con tener un marido inventor. Yo no quiero tener un hijo músico. Bueno. ¿Eh? Para ser un buen músico tiene que estudiar. Lo importante es que estudie, que estudie. Bueno, permiso, ¿eh? Me tengo que ir a la universidad a arreglar algunos trámites. Sí, mijito. Yo vuelvo a almorzar. O sea, bueno. Zulema, quiere que le diga una cosa, no se preocupe tanto. El Jota es súper talentoso y le va a ir muy bien. Chao. Chao, mijito. Mauricio, felicitaciones. Gracias. Qué simpático este cabrón. Antonio, Antonio, escúchame. Tú no puedes seguir ilusionando al Jota. Ha bajado cualquier cantidad sus notas. Notas, notas, las notas no significan nada. Dime tú una cosa. Yo tuve buenas notas. Nunca. Y aquí me tienes de lo más feliz. Justamente, pues. No, no quise decir eso, negrito. No, tú sabes que siempre has sido mi negrito creativo. No, 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 no. He vivido engañado durante todo este tiempo con una mujer que no cree en mí. No, es que yo no quise decir eso, Antonio. No, no, ni una palabra más. Necesito meditar esto. Ha sido un puñal en el pecho. No puede ser. Buenos días. No puede ser. No puede ser. Marilyn, tú serás la que está enojada con don Pepe, pero yo no. Yo no tengo por qué. Buenos días, señor Zulema. Buenos días. Pero ¿cómo que no, señora Liviecita? Si piensa usted el desaire que nos hizo. Yo me demoré mucho tiempo en preparar el congrio. Y yo le dije a él, pero él igual nomás se fue. Esa es una actitud muy fea, no se hace. ¿Qué le pasa? Cuénteme. Ay, es que parece que la embarré, señora Livia. Yo llego y digo las cosas nomás y no me acuerdo que Antonio es sumamente sensible. Me malinterpretó, yo... Permiso, voy a estar en mi pieza. Disculpe. Ya viene, señora Liviecita, ya viene. ¿Quién viene, mujer? La depresión. Ve que ya empezó ayer con el Jotita que no nos dejaron ver a su pichichito y la Carmencita que la encontraron tirada como tiesa ahí. Ahora don Antonito con la señora Zulemita. La próxima somos nosotras. Ah, no. Yo lo voy a acusar al doctor Américo que usted no está comiendo ni una cosa. Eso no es cierto, Amelia. Hoy no tengo hambre. Se fabrica el hambre. Pero es que no ve lo flaco que está. No. ¿Cree que no me doy cuenta que le ha hecho ya muchos agujeritos al cinturón? Si le bailo los pantalones, hombre. Yo nunca he sido muy gordo. Ir a la oficina, imagino, porque no va a ir con esa ropa a ver a don Pepe. No. No voy a ir a ver a don Pepe, pero me voy a despedir de él. Ah, don Humberto, no me diga que ya... No. Pepe siempre estará vivo. Aquí. No lo entiendo. No importa, Amelia. No importa. Hoy trabajamos desde temprano, ¿eh? Tenemos clientes que atender. ¿Sí?
¿Antes de la inauguración? Para que veas lo bien que marchan las cosas. Bueno, ¿cómo es eso de la despedida? ¿Es que don Pepe va a viajar? No va a viajar Amelia, pero tiene que despedirse. ¿Ya te vas, papá? Sí, tengo muchas cosas que hacer. Mariana, buenos días. Buenos días, don Humberto. ¿Va a la oficina? No. Voy a ver a Lidia. ¿Pasa algo, Fernanda? Esa mujer. ¿Quién? Lidia. Me parece que quiere casar con ella. Yo divino el parpadeo. Hola, Lidia. Pepe. ¿Me puedo sentar? Pepe, ¿pero qué pasó? Yo te lo puedo explicar todo, Lidia. Lo voy a sentar. Pero sí tienes que explicarme. Sí. ¿Pero por qué andas con esa ropa? Pepe, ¿qué hiciste? Nada malo. Yo todo esto me lo he ganado trabajando. ¿Pero cómo trabajando? ¿En un día? ¿Mm? O sea, ¿qué trabajo es ese que...? ¿Qué tipo de trabajo es ese que te pagan así por un día? Pepe, abrí tu crédito. Lidia, déjame explicártelo no, todo. Pero es que tienes que explicarme lo que tienes que explicarme. ¿Es porque andas con esa ropa? Dime. Esta ropa... esta ropa es de Humberto Rivarosa. ¿De quién? De Humberto Rivarosa. O sea que tú... Pepe, por Dios, eso... eso es muy feo, pero muy feo. Mira, tú vas a ir inmediatamente a ver esa ropa a ese caballero. Pepe. Pepe, por Dios, nosotros no necesitamos ni la caridad ni la ayuda de ese señor. ¿Escuchaste? Mira, se trata de hacer un negocio, pero nada más. Si me dejara, aunque siquiera decir algo. Pablo, sé que me voy a demorar un poquitito en llegar a la oficina. No, antes de mediodía en todo caso. ¿Mi papá llegó? Ah, no ha llegado todavía. Ya. Ok, Pablo. Vale. Chao. Yo no voy a ir al médico. Ay, Francisco, por favor, no lo vamos a discutir ya. Tienes que ir. Tenemos que ir. Ese hijo que está esperando también es mío. Yo también me siento responsable. Pero yo estoy bien. No estás bien. Escúchame, lo que pasó ayer no es normal. ¿Y qué me quieres decir? ¿Que estoy loca? No te estoy... jamás. Oye, escúchame, te estoy diciendo que tenemos que ir al médico, nada más. Ay, ¿qué me va a decir el médico? ¿Él me va a explicar por qué las noches te vas con Daniela? Yo no me voy en las noches con Daniela. Ayer necesitaba conversar con ella, nada más. Ay, perdona, Luciano, perdóname. Yo sé que estuvo mal lo que hice, no debía haber ido para allá, pero es que ya no sé qué hacer. Si tú no quieres estar conmigo, por favor, dímelo. Yo no quiero que estemos juntos por obligación. Yo puedo hacerme cargo de este hijo sola. Sí, yo también quiero hacerme cargo de nuestro hijo. ¿Pero que no te das cuenta que cosas como la de anoche me hacen muy mal? Yo no sé si vuelve a pasar algo así. Te juro que no sé qué voy a hacer. No va a volver a pasar, escúchame. Nunca más. Amor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para que te olvides de ella? Dime, por favor. Ya, tranquilízate, por favor. Tranquilízate. ¿Ya? Quiero que te vistas ahora. Y vamos a ir donde el médico. ¡No! ¡Yo voy a ir al médico! Sí, sí, yo no quiero ir al médico, Luciano. ¡No voy a ir al médico! ¡No! ¡Vamos a ir juntos! ¡Ya! ¡Vístete ahora! Ya, pues sígueme contando lo que te dijo la bruja. No me dijo nada. Si la pobre lo único que hacía era llorar. Te juro que siento que he sido tan tonta. Si me hubiera dado cuenta que Luciano es los típicos gallos que mienten, que engrupen, no lo hubiera pescado nunca. Pero me engañó. Pensé que él era diferente. No sé cómo pude ser tan tonta, cómo me engañó tanto, Carmen. Te engañó y te seguirá engañando, Danielita, porque tú eres una tontita que sigue enamorada de él. No, nada que ver. El Luciano del que yo me enamoré no existe, ¿entiendes tú? Claro. Igual que el Marcos. Es un estúpido, un idiota, un pesado, pero igual existe, Daniela. No, no, Carmen. Luciano para mí murió, te juro. Siento como un vacío acá, pero ya está muerto.
a mí. Aire, aire, por favor, que necesito colocar el afiche de la John Lennon Band. Pero Jota, si no puede ser todo el día en una esperatina. Oye, el afán de usted de colocarme nervioso. Además, mira, yo no le tengo que dar ningún tipo de explicación a usted, ¿eh? Porque ahora en adelante, si usted quiere un tipo de explicación, se la van a tener que arreglar con mi manager, mi representante ya. Legal, ¿me entiendes? ¿Estás más quebrado con tu manager? Claro que estoy quebrado, ahí. Te pica, chao nomás. Carvalho José Luis, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo que es lo que hago? ¿No ve que estoy colocando el afiche de la John Lennon Band? ¿Ve o no ve? Claro que ve. ¿Para qué pregunta, señor Stein? No me atore más. ¿Quiere, por favor? A ver, Carvalho José Luis, ¿cómo dijo? Perdón, señor Stein, ¿sabes qué? Es que estoy enfermo, los nervios, mire, me interrogan en clase, después me piden explicaciones de todo. Esto parece una persecución, yo no puedo así. Tranquilo, vamos a dejar pasar este incidente porque vengo a hacerle una pregunta directa. Usted me dio una respuesta a medias. Mauricio, ¿cuánto? ¿Cuál es el apellido? Mauricio Olivares. ¿Olivares? Sí. Acá está, Olivares, me parece bien. Bueno, ¿qué espera? ¿Cómo que espero para aquí? ¿Para disfrutar del recreo, pues, hombre? ¿Para compartir con los compañeros? ¿Para qué lo que es el recreo? Con las ganitas que tengo de disfrutar del recreo. Estoy cansado de creer en todo. Sufrir por todo. Notas, notas, notas no significan nada. Dime tú una cosa. Yo tuve buenas notas. ¡Nunca! Y aquí me tienes de lo más feliz. Justamente, pues. Justamente. Y yo todo este tiempo dedicándome a crear. ¡Dame todo esto! Ya, ahora. Señor, si te caes una vez, te levantas otras 10, otras 100, otras 500. No han de ser tus caídas tan violentas, ni por ley tampoco han de ser tantas. Señora Zulemita, parece que está mal. ¿Quién está mal? Don Antoñito. Ay, Marilyn, te dije que no te fueras a meter al taller. No, si yo, justo yo iba pasando por ahí y ¿sabes qué escuché? ¿Que está rompiendo algo? No, pero va a empezar. Mire, él está recordando los versos, esos de las caídas, las levantadas. Ay, vamos a ver. No, Marilyn, tú tienes mucho que hacer, no. Pero es que yo tengo la hipersensibilidad desarrollada porque yo tengo la particularidad... Sí, pero yo tengo la particularidad de ser su señora, oye. Y no seré muy hipersensible, pero en fin. Señora Zulemita, es que usted me confunde entera porque nosotras las artistas no somos como dicen en la revista. Yo soy una mensajera del amor, no soy una destructora de los hogares. Marilyn, ya no te he dicho eso. ¿Ah, no? ¿Y qué me dijo entonces? Ay, yo no sé por qué todo el mundo me entiende mal hoy día. Y yo justo que no quise que la señora Livia me diera el tarot. Ay, ahora que lo necesito más que nunca. Ya sé. Cuando llegue la señora Liviecita, le vamos a decir que nos vea a las 12 el tarot, ¿ya? Para que nos tire buenas vibras, así, porque como ella anda tan positiva, no ve que ella anda derramando el amor. Estoy muy enojada contigo, Pepe. ¿Es que? En serio, porque tú tienes que tener más orgullo. Sobre todo frente a ese tipo de gente, porque a ellos, claro, les encanta dar limona porque con eso tienen la conciencia limpia, pues. Eso no es cierto, Lidia. No. No. Eso lo dices tú, porque tú eres un hombre muy bueno, Pepe. Pero por eso mismo es que yo no quiero que tú tengas nada que ver con ese señor Rivarosa. ¿Por qué le tienes tanto odio? Si no le tengo tanto odio, sí, Pepito, no le tengo. Sí. Pero es que tú, no. Yo te quiero a ti como eres tú tanto, ¿eh? Con tus cosas, con tu ropa, con tu terno, con tu corbatita, con todo. Porque así me enamoré de ti, mi amor. Si yo tuviera mucho dinero, ¿tú no me querrías un poco? Es que tú no serías el mismo Pepe, no. Tú tienes que entender una cosa, mira. Tú no necesitas disfrazarte para mí, mi amor. La verdad es que tengo que reconocer que te ves muy bien así, ¿eh? Te ves muy elegante, muy buen mozo, ¿no? Pero no eres mi Pepe. ¿Te vas a devolver la ropa de ese señor? Lo juro. Sí.
Vas a ver cómo todo nos va a resultar muy bien y vamos a salir adelante sin necesidad de que nadie nos esté ayudando ni dando limosna. Lidia, ¿sigues pensando en casarte conmigo? No pienso en otra cosa, mi amor. Te quiero tanto. Vamos a estar juntos todo el tiempo que nos quede, mi amor. Te lo prometo. Sí. Vamos a estar juntos. Sí. Todo el tiempo que nos quede. Sí, mi amor. Sí, mi amor. Yo no me esperaba, pero te amo cada día más. Yo no me lo esperaba, pero... ¿Por qué te molesta que tu padre se case? Porque no puede hacerlo. Está casado, Mariano, y está casado con mi madre. ¿Con Solange? Pero se hace casi 20 años que no se ven. ¿Y eso qué tiene que ver? Sigue siendo su mujer, la única. Bueno, esa decisión tiene que tomarla don Humberto, ¿no? No, yo también soy parte interesada en ese asunto. Creo que demasiado interesada. Ya, a ver, ¿qué me quieres decir ahora? ¿Por qué te molesta tanto? ¿Por qué no dejas que Solange se preocupe? Tú tienes que vivir tu vida, Fernanda. Si mi madre está bien, yo voy a estar bien. Ella te obligó a hacer todas estas cosas, ¿no? No, Mariano, no me obligó. Yo quiero hacerlo porque es mi familia y me importan. No me gusta ver a mi padre con una casa fortuna y ver a mi hermano con una enferma mental. La frase que estaba muy bien. Ayer tuvo un ataque de histeria. ¿Han tenido problemas? Bueno, tuvimos algunas discusiones. ¿Y ella pasaba malos ratos? Francisca. Francisca, ¿qué tal? Perdón, no quiero molestar. No sé, necesito que viniera, pero... No. Yo no me sentía muy bien para salir. No te preocupes. La preocupación de Luciano está muy bien. Tú estás en un periodo del embarazo en que es necesario tener los máximos cuidados, ¿eh? Pero yo estoy bien, en serio. Bueno, paciencia. Eso lo vamos a saber en cuanto te examine. Bueno, pero ¿ya está mejor o no? Bueno, eso está bien. A ver, Luciano, hagamos una cosa. Y yo con el trabajo que tengo acá no se justifica que venga. Entonces, lo más lógico es que te quedes allá con ella, ¿bueno? Y por favor... Sí, ya, por favor, cualquier noticia que tengas me llama, ¿ya? Ya, cuídate. ¿Luciana tiene problemas? No, Francisca, parece que tiene problemas con el embarazo, no sé. La está viendo un médico ahora. ¿Un médico? O sea, no sé qué tiene de raro, Regina. Las mujeres embarazadas suelen tener este tipo de molestias. Entonces, las vemos los señores que visten de blanco y que generalmente se les llama médicos. ¿Pasa algo? Sí, bueno, pero después conversamos. No, Regina. ¿Sí? Yo tengo un tiempo ahora, así que dígame de qué se trata. Vuelvo enseguida. Regina, yo le advierto una cosa. Si usted me va a proponer otro negocio, la respuesta es definitivamente no. Y además hablé con mi papá ya respecto a usted. Me está amenazando. Parece que la que va a tener que hablar con don Humberto voy a ser yo. Dígale lo que quiera, don Humberto. Claro. Yo creo que a él le va a interesar saber que el hombre en el cual ha depositado su confianza es un ladrón. ¿O se le olvida la cantidad de documentos que le robó para la señorita Fernanda? Es impresionante lo frágil que puede llegar a ser la memoria. ¿No le parece? Regina. Después vamos a conversar. Ya le dije. La verdad es que en este momento yo... ¿Aló? ¿Aló? Cortar. Bueno, ¿cómo estoy, doctor? No muy bien, Francisca. Tu estado es bastante delicado. ¿Qué pasa con tus nervios? ¿Con mis nervios? ¿Mm? No pasa nada, ¿por qué?
¿Cómo que nada? A mí no me puedes engañar. Recuerda que soy tu médico. Ay, es que todas las cosas me salen tan mal, doctor. Luciano no tiene la culpa de nada, pero es que si soy yo... Bueno, cálmate un poco, ¿eh? Por favor. Luciano, ¿puedes disolver una cucharada de esto en un poco de agua hervida? ¿Se lo traes a Francisco? Aquí. ¿Contesto? No, yo contesto. ¿Aló? Regina, ¿qué es lo que quieres? Si ahora estoy con Rodrigo, no puedo hablarte ahora. Ya está. ¿Qué quería? Quería saber si había venido el médico. Rodrigo, necesito saber qué pasó con los últimos exámenes. Francisca... La verdad es que te tengo muy malas noticias. No me digas que todavía no estoy embarazada. No es solo eso. Bueno, quiero decir... No es solo que no estés embarazada, sino... Francisca, nunca vas a poder tener hijos. ¿Qué? Revisé tus análisis y... Bueno, lo que pasa es que tienes un útero infantil, ¿entiendes? Cálmate, por favor. Es muy difícil explicártelo ahora. El asunto es que no puedes tener hijos, no puedes quedar embarazada. Eso no puede ser. Francisca, por favor, tranquilízate. Por favor, trata de calmarte, por favor. ¿Quieres? Sí, muy bien. Dáselo. ¿Qué te visita? Luciano, ¿podemos conversar un momento a solas? Sí, por supuesto. Bueno, Francisca, cuídate mucho entonces y mantente en contacto conmigo, ¿quieres? Nos sentamos. Bueno, ¿cómo encontró a Francisca? ¿Encuentra que está bien? Sí, mira, Luciano, no. Lo que pasa es que yo pienso que los problemas emocionales la están afectando demasiado. Yo te dije que ella necesitaba tranquilidad, que necesitaba calma, porque en su estado, bueno, es natural que su sensibilidad se exalte, qué sé yo, pero esto está pasando a un asunto mucho más serio. ¿Han tenido discusiones muy fuertes? Sí, tuvimos, bueno, unas peleas por ahí, fuertonas en realidad. Ok, yo me imagino, puede ser. Siempre es difícil, ¿no?, el primer embarazo, pero este no es el momento. Tienes que tener paciencia, por favor. Ella está en un estado muy delicado. Tienes que tratar de controlarte, de lo contrario... No sé, si esto se complica más. Yo no puedo asegurarte que Francisca no pierda ese niño. ¿Cómo hay posibilidad de que lo pierda? Pero por supuesto, pues, hombre, de eso estoy hablando. ¿No te das cuenta cómo está? Está muy deprimida. Está angustiada. Esto puede terminar muy mal, Luciano. Adelante. El hombrecito chico de la casa por fin llega. Ojalá que le guste, sí. Oye, Ignacio, ¿me grites, por favor? ¿Quieres dormir? Ay, pero se ha dormido toda la tarde. Sí, pero es que recién nacido, tiene que dormir. Pues, ¿sabes lo que pidió Sandrita? ¿Qué? Que no debería tenerlo tan abrigado, mi amor. Déjalo, que ellos saben lo que hacen. Bueno, ahora lo vamos a llevar a la cunita. Claro que mejor que lo lleve su mamá porque se está poniendo media celosita. No, mi amor, mira, usted no le haga caso a su papá porque para hombre cabeza dura ya nos basta con uno. No escuche a esa señora, mijito, no lo escuche. Total, somos mayoría. Ajaja, ya vamos a hablar cuando sea la hora de tomar su papita, ¿cierto, mi amor? Venga, pa. Amigo, ¿qué le pasó? Hacen una bonita pareja, ¿no te parece? Muy linda pareja. Pero tengo un problema, estoy preocupada. ¿Por qué? Lo he visto discutir demasiado en estos últimos días, Rafael. ¿Quieres un jugo? Bueno. Me parece increíble que estemos aquí los tres juntitos.
A mí me dan hasta ganas de llorar. Yo también. Pero encuentro terrible todo esto. ¿Por qué? Porque estoy enamorado de una mujer que acaba de tener una guagua. Ah, pero yo estoy enamorado de un flamante, papá, y no es tan terrible. Bueno, para mí sí, porque esta mujer no me ha dado ningún besito en los últimos 15 minutos. Usted me mide porque es muy chiquitita. Mira, Zulemita. Mira cómo tengo el ojo. Me subió la presión. Con la rabia que me hiciste pasar, Zulemita. Si yo no comulgo con ruedas de carreta, entiéndelo. Bueno, Antonio, ¿pero qué puedo hacer para que me disculpe? Nada, nada. Solo rigor científico, nada más. Eso pido. Bueno, Antonio, pero tú mismo dijiste que no tenías buenas notas en el colegio. Exacto. Yo no tenía buenas notas en el colegio. Pero tú sí tenías buenas notas. Bueno, más o menos. No. Rigor científico, por favor, digamos la verdad. ¿Tenías o no tenías buenas notas en el colegio? Tenías buenas notas en el colegio. Bueno, ¿no es cierto? sí, tenía. Ya. Bueno, ahora vamos a ver para qué servían esas buenas notas en el colegio. Fíjate lo que voy a hacer aquí. Fíjate, aquí vamos a poner. Eso. Vista. Ya tengo el bosquejo más o menos hecho. Lo voy a recargar más para que tú... Y do. Oí, popus, aquí. Ya. Oído. Después tendríamos olfato. No, ya. Olfato. Olfato. Después tenemos gusto. Gusto. Gusto, la lecera. Gusto. Nunca tuve buena letra yo. Eso ahí. Después, tacto. ¿Ves que no tenía buenas notas, Antonio? Tacto, ya. Fíjate. Ahí más o menos, pero está más claro. Más claro. Gusto, olfato, dice. Ya. Quiero que me digas tú qué significa esto. Por favor. Vista, oído. No. No me lo leas. Dime tú qué significa esto, el total. Bueno, son los 5 sentidos, pues, Antonio. Los 5 sentidos. Si yo fuera profesor, te diría un 6 o un 7. Buena nota. Pero yo te estoy diciendo, ¿qué diría una persona con mentalidad creativa? Un inventor, ¿qué diría sobre esto? No sé. Ah, no sabe. Vamos entendiéndolo. Yo te voy a decir qué es lo que diría. Pescamos esto. Acá tenemos vista, oído, olfato, gusto, tacto. ¿No es cierto? Sobre olfato está vista. Sobre tacto, oído. Sobre gusto, no tendríamos nada. Lo que quiere decir, sobre gusto, no hay nada escrito. ¿Qué me decís? ¿Ah? ¿Te das cuenta ahora lo que es la cosa científica? Mira. No, y fue peor que la Francisca viera al médico. ¿Por qué? Porque no ha parado de llorar. ¿Debiste haberte quedado con ella entonces? No, sí, insistió en que yo me viniera. Oye, Luciano, yo te dije hace mucho tiempo. Si tú no quieres a Francisca, no deberías estar con ella porque le haces mucho daño. Ya, córtala, por favor. Oye, lo estoy diciendo porque me interesa que estés bien, ¿bueno? Sí, ¿hablaste con la Regina? Ella tiene que rendir las cuentas a fin de mes, Sí, hablé con ella, pero no precisamente de negocio. Salió a almorzar ahora. ¿Salió a almorzar? Sí. ¿Pero y a qué hora va a volver? No tengo idea, hablo con la secretaria. Ah, no. Tranquila, Francisca, tienes que estar tranquila. Rodrigo me dijo que no puedo tener hijos. ¿Qué voy a hacer si eso es cierto, Regina? ¿Te das cuenta? No, tú no te das cuenta de nada. A ti lo único que te importa es que yo me case con Luciano, pero eso no va a ser posible. Sí, sí va a ser posible. ¿Y tú crees que Luciano se va a casar conmigo sabiendo que le mentí y que a lo mejor no puedo tener hijos? Ay, ¿por qué me tiene que pasar todo esto a mí? Yo no entiendo. Yo lo único que quiero es tener un hijo con Luciano. Francisca, si no es tan terrible, tienes la excusa perfecta. Es muy fácil. Tú le vas a decir que perdiste al niño. Él se va a sentir culpable. Y tú vas a quedar como una reina. Enseguida, algunas escenas de nuestro próximo capítulo. Mi amor está cayendo profundo en esta noche. Te siento tan extraña.
desfalleciendo, buscando en tu universo alguna contraseña. Déjame mostrarte un mundo distinto, la vida secreta. Solo veo inocencia cuando miro tus ojos. Solo veo inocencia cuando miro tus ojos. Tan frágil como un niño, ocultas tu belleza a un mundo devastado. Rodeada de codicia, solo es cuestión de tiempo que olvides tu pasado. Déjame mostrarte un mundo distinto, la vida secreta. Solo veo inocencia cuando miro tu Y yo mandé los cupones y ahora gané. Era verdad la cuestión de los cupones, era verdad. No puedo creer. Un auto. Yo he hecho mi trabajo y ahora quiero que me paguen. Mi dinero, quiero hasta el último peso de lo que me corresponde aquí. No, pues mamá, es que está en mi familia. Ignacio y yo sabemos cómo vamos a hacer las cosas. ¿Ya? No quiero que nadie se meta, ni siquiera tú, por favor. Tú me ves, estoy bien. Hacía años que no me sentía así. Moreto. Tú me haces falta. No puedo vivir sin ti. Cuando usted andaba de viaje, yo robé documentos de la oficina. Saqué documentos para Fernanda. Daniela, continuemos. Bueno. Te veo un rato más si quieres, voy a estar acá. Ya, tú te quedas aquí. Sí, yo te espero. Chao. En eso nos parecemos. ¿Ah, sí? ¿Tú no estás saliendo con nadie? No. Chao con la cabecita aquí, ¿eh? Eso es. ¿Ya? ¿Bien? Ya. Ahora cerramos. Si nos casamos, va a ser un fracaso. No, pero ¿por qué va a ser un fracaso? Yo te amo, Luciano. Pero yo no. Gracias por escucharme. Marco, no me des las gracias. ¿Somos amigos o no? Somos amigos. Ya, entonces salud por la amistad. Salud.